Antonio del Castillo, hola y bienvenidos al rincón de la salita. Bienvenidos a un nuevo programa del Rincón de la Salita. Os quería comunicar previamente al contenido de este programa, eh, que quería recordaros que el Rincón de la Salita sigue siendo un programa artístico-cultural. Tendremos eh, entrevistas, haremos entrevistas a pintores, poetas, literatos, músicos, etc. Por eso no os preocupéis. Lo único que este programa de hoy quería eh, hacerlo como a modo de continuación, aunque en este caso yo no hablé como hablé en el anterior espacio sobre mi proyecto de coaching artístico, mostrarte coaching, sino que esta vez nos va a acompañar una persona muy especial, muy profesional, una excelente coach, es de Uruguay, se llama Judith Tarraga, y ha tenido la gentileza de acompañarnos. A través de sus respuestas vamos a obtener una masterclass excelente. Vamos a, eh, a aprender aún más sobre la disciplina del coaching, más concretamente el coaching ontológico. Así que nada, os invito a que os quedéis y muchas gracias por seguir ahí. Comenzamos. El rincón de la salita, tu espacio cultural, un lugar para soñar. Hoy, en Pastas y Café, entrevistamos a Judith Tarragán, una coach excepcional especializada en coaching ontológico. Es de Uruguay, vive en Punta del Este. El coaching marcó un antes y un después en su vida. En la actualidad, trabaja como coach, acompañando de forma profesional a clientes. Clientes que han salido muy satisfechos por sus servicios. Su cometido, su misión, no es solo ofrecer un buen servicio, sino adquirir la virtud de hacer más felices a esas personas que requieren de un acompañamiento profesional. Personas que necesitan alcanzar objetivos concretos. Y así poder construir con más firmeza un mundo mejor que les colme su vida. Nos lo explica mejor Judith. Buenas tardes, Judy, desde España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Anto, ¿cómo estás? Acá estamos desde Uruguay. Un gusto, muchas gracias por invitarme. Y bueno, acá estoy, estoy desde Uruguay, Punta del Este. Eh, y un abrazo grande. Y nada, acá estamos. Estupendo, Judy. Bienvenida al rincón de la salita y saludamos con todo el cariño del mundo a, a todos tus hermanos de Uruguay y tu tierra. Bueno, pues eh, me gustaría que nos ofrendaras con unas respuestas, de unas eh, preguntas que te voy a hacer en esta entrevista tan amena para que los oyentes te conozcan un poquito más a nivel como, como persona y eh, en tu linda profesión, ¿te parece? Desde mi corazón contestarle todo lo que, lo que me preguntes. Un abrazo grande a todos. Muchas gracias, Judith. Pues empezamos con la primera pregunta. Eh, ¿Cómo Ajá. llegó el coaching a tu vida? Cuéntanos. Y bueno, el coaching en mi vida fue un, ya se puede decir, un antes y un después de mi vida, ¿no? Este, fue en, el, en, en un momento justo, eh, para hacértela un poquito corta, eh, yo trabajaba en una empresa donde dirigía muchísima, muchísima gente, tenía este, varios grupos de personas eh, con distintos roles, y, y bueno, y era un, un trabajo que yo amaba muchísimo, pero bueno, me, me llevaba eh, muchísimo... Muchísimo tiempo de mi vida, es decir, trabajaba muchísimas horas, estaba este, totalmente dedicada a eso y, y dejé muchas cosas en mi camino por, por, por ese trabajo que, que me gustaba muchísimo, pero que sí que abarcaba mucho, 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 mucha prioridad en mi vida, ¿no? por la responsabilidad que tenía y, y lo que implicaba todo eso. Y bueno, ta, me sucedieron dos cosas este, un poquito tristes y bastante tristes, que fue la muerte de mis dos hermanos. En los cuales este, me di, uno por accidente y otro por enfermedad, me di cuenta que la vida era realmente este, un viaje en el cual lo único realmente este, seguro que tenemos es nuestro presente. Bueno, y ahí me replanteé. Yo trabajé por 23 años en esa empresa, en una empresa este, donde, donde tenía la mayor responsabilidad. Y bueno, y decidí este, hacerme un replanteo ¿no? de qué era lo que quería para mi vida. Este, y estar más en presente y poder eh, recuperar muchas cosas que había dejado en el camino por, 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 por ser tan este, responsable con el trabajo y dedicar tantos a muchas horas de mi vida. Y bueno y ahí decidí tomar la decisión de, de, de irme de la empresa. Eh, abrí un poco mi corazón, apareció el amor en mi vida, me casé, me, fam, eh, familias ensambladas, este, familia, mucho amor a mi mamá y a todos y bueno y cuando quise acordar quería este tenía eso de, de viajé hice un montón de cosas que no había hecho este para para bien de mi vida pero sentí como la necesidad de que me faltaba algo este como un propósito de vida y, y bueno es, dicen que cuando el alumno está está este dispuesto aparece el maestro y bueno ahí apareció la la palabra coaching en mi vida este, y saber de ella fue la mejor decisión. Y bueno, eh, empecé a estudiar coaching por dos años y bueno, lo que me hizo, fuera de todas las herramientas que me dio, las valiosas herramientas que me dio, eh, me di cuenta que lo que más amaba de mi trabajo y por qué le había dedicado tanto tiempo era porque me daba la posibilidad de tener contacto con, con la gente, este, ser posibilidad, escuchar a mucha gente, porque... Esa era una parte de mi trabajo, y bueno, y tratar de encontrarle el potencial a, a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, cuando estudié coaching, como que relacioné que eso era lo que yo amaba, y eso era lo que me estaba faltando ahora. Y bueno, y ahora desde mi lugar de coaching, ya con distinciones, este puedo ser posibilidad, y eso me llena el alma realmente. Qué bonito, pues toda una, una experiencia y. Cómo se está de moda este término, toda una resiliencia en tu vida y espero que sea para bien y fructífero en tu, en tu carrera profesional y en, en tu alma. Muy bien. Sí, uh -huh. muy bien. bien. Explícanos, Judith, qué es el coaching ontológico para los oyentes que no tengan muy clara esa definición. Bueno, yo a mis, pacientes, a mis pacientes siempre les digo, el coaching ontológico es un proceso de aprendizaje y transformación que te permite alcanzar algún logro, o resultado que no estés pudiendo en algún área de tu vida. Es como y el coaching ontológico es, es un entrenamiento al ser, es, es una disciplina que, que te trata de desbloquear el potencial de la persona y bueno, lo vemos como posibilidad siempre. Uh -huh. Algo más o menos así. Eh, Rafael Echeverría, por ejemplo, que es el, el maestro del coaching ontológico, siempre dice que no sabemos cómo las cosas son, solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Vivimos en mundos interpretativos y eso dice mucho. Uh -huh, así. Exactamente. Eh, ¿Qué experiencia has tenido con el coaching ontológico en este duro y desconcertante tiempo de pandemia? Bueno, la pandemia. Yo creo que la pandemia movilizó a todos, realmente, ¿no? Hay mucha gente que quedó sola, aislada, desolada. En el caso de mi trabajo, eh, yo con la pandemia tuve que hacer muchos cambios, ¿no? Uh -huh. Con respecto a mis sesiones, por ejemplo, yo una de las, uno de los cambios que hice en mi vida me vine a vivir a, al campo, ¿no? Estoy rodeada de naturaleza, es algo es hermosísimo el lugar donde vivo. Y yo con las sesiones de coaching lo que hacía era. Eh, como las hacía presenciales, trataba de que, la, que el, el paciente, el, el coachí, este, se, se conectara con la naturaleza. Es decir, a veces teníamos eh, en el jardín, caminando, caminando por el, por el césped, que tengan contacto, se descalzaban, hacíamos cosas muy, la verdad, es que muy lindas y, y esa conexión, ese, ese coaching. Y, y naturaleza juntos hacían un buen dúo. ¿no? Y bueno, cuando me encontré con que acá también, en Uruguay pasó, que bueno, ta, no, no se podía salir y, uh -huh. y cada vez había más gente que necesitaba coaching, porque yo creo que todo el mundo, con todo esto que pasó, este, necesitaba acompañamiento ¿no? a, a, a distintas situaciones que, que pasaron. Y bueno, me tuve que replantear de cómo hacer, empecé a hacer todo por o videollamada o por Zoom, pero pero está. Este, creo que esto me abrió también la puerta para, hacer, para tener este, eh, clientes de, de, de todos lados. En realidad fue después algo, una experiencia linda. Mm, de repente la pandemia, ¿qué puedo decir de la pandemia conmigo? Por ejemplo, yo creo que corría mucho desde el pasado a, al futuro, ¿no? ¿no? Como que corría todo el día y la, como la pandemia hizo un pare y dijo, ¡wow! Vivamos este presente porque pasaron muchas situaciones a mucha gente y, bueno, y disfrutemos de este presente porque nada te lo asegura y está como que, que hice un planteo grande, un pare grande en mi vida también. Eso lo traté de transmitir a todos y desde mi lugar de coach me, me llena el alma poder eh, poner un granito de arena para poder acompañar a, a las personas por, a distintas situaciones que pasaron en pandemia. Eh... Quisiera informar a los oyentes de Ajá. la salita que Judith Tarragán eh, tiene en, en proceso, bueno en proceso no, ya está ejerciendo en un proyecto muy hermoso que se llama Mi Mejor Versión y quisiera aprovechar que está aquí entre nosotros para que nos comentara ella cómo nació ese proyecto tan bonito. Así es, esto es algo que yo lo tenía... La verdad que era algo que tenía en mente hace mucho tiempo. Creo que fueron los cambios esos que hice en mi vida y las, las cosas que me, situas, me, me pasaron en mi vida, no, no, no está bueno, está, las pérdidas, wow, este es el presente y acá estamos, hoy estamos hablando acá, eh, juntos y no sabemos mañana qué nos va a pasar a cualquiera, o capaz que es algo que, que, que solamente tenemos seguro el presente. Entonces empecé... Como, como mi presente, lo siento que, que, que es cada vez más disfrutable, disfruto mucho mi familia, disfruto cuando hice ese pare y ese cambio en mi vida fue muy bueno, y ese contacto con la naturaleza y todo, quise como transmitirlo en un proyecto, y bueno, nace ahí, ahí nace mi mejor versión, en realidad, nace de, ese, de esa búsqueda a una vida más presente y consciente. Y bueno, y todo lo que fui conociendo y aprendiendo en ese, en ese transitar, lo lo pongo en mi proyecto, ¿no? Y, y es, es muy, como que quise transmitir todo lo, lo, el cambio que he hecho porque, bueno, me gustaría que también lo pudieran vivir las demás personas. Genial. Entonces, si, si hemos entendido bien, eh, quisiste plasmar tu experiencia hacia tu proyecto para eh, exteriorizarlo a, al mundo, ¿no? En fin. Al mundo, exactamente. Estupendo. Y bueno, y ahí pongo, ahí trato de transmitir todo lo que siento, es decir, los duelos, cuando hubieron duelos, que sentí, que no sentí, cómo lo pasó. Es decir, transmito, voy transmitiendo todo lo que, las expectativas, todo lo que fui encontrando en ese camino de búsqueda a una vida más presente y consciente, que es lo que hago ahora, que trato de todo, cada, cada día lo vivo desde que me levanto, ser agradecida de la vida. Y, y desde, desde el momento que ya me despierto, ya sé, estoy agradeciendo. El hecho de, de estar vivo, nomás, no y, y todo lo que, lo que implica la, este maravilloso viaje, no que es la vida. Y bueno, y trato de, 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 de plasmar y de, y de demostrar que el presente es lo único seguro que tenemos y es un valioso presente, y hay que disfrutarlo como tal. Muchas gracias uh -huh. por tu respuesta. Respuesta que me estoy dando cuenta que se vincula, que no. se une con la siguiente pregunta, porque te, te quería preguntar qué que esperas conseguir a través del coaching. En cierta forma nos has respondido de que a través de tu experiencia personal has querido plasmarlo, exteriorizarlo con el coaching, pero no obstante, si quieres añadir algo más, ¿qué esperas tú conseguir a través de esta disciplina, de esta bella disciplina, el coaching? Yo con el coaching eh, me siento como que estoy en servicio de la sociedad, ¿viste? Como, como con mi pasión, porque en realidad siento pasión por esta profesión y más darme cuenta que, que todos los demás años que estaba tan apasionado por mi trabajo había sido por eso, ¿no? por la relación con las personas y el poder ser posibilidad para otras personas. Entonces, como que ahora, teniendo mis distinciones, este, honro esta, esta profesión y y lo trato de hacer con una amorosidad y, y con mi compromiso de acompañar a las personas con distinciones ahora, ¿no? Como coach hacer y bueno, nada, hacer posibilidad para que las personas puedan encontrar su mejor versión y hacer no sé, de este mundo un poquito mejor y con personas más felices. Creo que es eso en sí, lo que lo que siento. Uh -huh. eh, a modo personal, como opinión personal, me, me siento un poco en la libertad, con el permiso de mis oyentes y, y de ti, en, en considerar que, que un proyecto, que un cometido, un, una misión como la tuya, pues y más en estos tiempos en los que estamos pasando mucha incertidumbre, mucho temor, mucho miedo, muchos momentos grises, creo que siempre aportará mucha luz. Así que te doy la enhorabuena. Exactamente, ahí en, 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 ese, en ese proyecto hablo también de, la, de, de, de los miedos, del soltar y confiar, es decir, todo lo, todo lo que digo y hago los, sale de mi corazón y, y realmente fueron experiencias que, que he pasado, entonces hablo desde mi corazón pero con las distinciones de coaching, es esa la diferencia, y tal. Y si puedo colaborar un poquito con él, con, con que las personas sean felices y puedan entender el valioso presente, ya estoy contenta. Eh, Judith, ¿qué proyectos tienes para el futuro? Mira, uno de los sueños que tengo que en realidad con la pandemia quedaron medio truncados, pero no quiere decir que no, lo va, no vaya a pasar, es que aprovechando este lugar increíble que, que vivo, este, quiero hacer una cosa que me gusta es hacer talleres, pienso a futuro hacer talleres para potenciar y a, la, a las personas este, empoderar a, la, a, las, a las mujeres principalmente también me gusta mucho esto será porque tengo muchos clientes este, mujeres que, que necesitan ser potenciadas de, de, tratar de encontrar su mejor versión y bueno pienso hacer talleres tengo algo que me gustaría muchísimo también este, para las escuelas pero por ahora lo que más cerca que está teniendo sesiones y hacer talleres yo creo que talleres para la autoestima talleres para para proyectar para empoderar y, y todo por ese lado para poder ser un granito de arena y, y, y que la gente pueda hacer pueda disfrutar más la vida con todo lo que implica pero tratar de entender que estamos en un viaje en un maravilloso viaje y que todos vamos a llegar al mismo destino pero en él tenemos que tratar de disfrutarlo ya por el solo hecho de estar viviendo nada más. Maravilloso, eso es eso. Bueno, pues antes de culminar esta corta pero estupenda entrevista, eh, quisiera que nos comentaras a través de qué medios eh, te pueden encontrar aquellas personas que estén interesadas en tu, en tu proyecto. Yo me hice un Instagram, hace un, no hace mucho tampoco, cuando, cuando empecé a, con la pandemia, yo creo que salió esto de, desde la pandemia, de, de, de cuando eh, me sentí que, que tenía que parar y empecé a mirar a mi alrededor y empecé a mirar para atrás, para adelante y toda la locura ¿no? que fue para todo el mundo la pandemia. Eh, ahí fue cuando empezó ese proyecto y bueno, y abrí un Instagram, que fue ahí, ahí donde tengo todo. Y la gente se, se conecta muchísimo por mensaje privado por paisaje privado me escriben muchísimo bueno y ahí es una forma también de, de poder este encontrarme no por instagram no Preferible. por instagram sí. por mi mejor versión Perfecto. sí es así bueno quiero comentar a los oyentes que eh, debajo de este vídeo pues eh, pondremos eh, el medio de contacto por si alguna persona interesada quiere contactar con judith eh, Judith, eh, no me queda más nada que agradecer de todo corazón tu, tu visita, el tiempo que has invertido en atendernos. Te deseo todo lo mejor y que gracias a tu bonita labor eh, logres acompañar a muchas personas. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, un abrazo enorme a cada persona que, que le podamos llegar y que pueda escuchar este, esto y un abrazo enorme y que bueno que traten de, de, de enfocarse que poner el foco en las cosas que les hace bien y, y en las cosas que, que, que son productivas para su vida para su mar y bueno traten de disfrutar la vida lo mejor posible esto es un viaje y hay que vivirlo lo mejor posible y bueno y alguna cosa que me gustaría que te lo te lo pongo acá, sí. es que me encantaría también eh, saber de tu proyecto, hacer que hagamos una próxima <laughs> entrevista en algún momento, pero al revés, cambiando los roles. ¿Qué te parece, Anton? Sí. Cambiando los roles desde Uruguay para España, pero sabiendo de tu proyecto, que sé que es hermoso, y que también está ayudando a mucha, va, va a abrir para, para muchas familias, porque los adolescentes son los futuros, de, ¿no? Los, los futuros. Uh -huh. así que está muy bueno lo que vos estás haciendo y me encantaría poder preguntarte de él todo un honor sí. te comprometo te comprometo acá con tu audiencia ya todo un honor. te parece claro que bueno, sí Bueno, así Esperado. que bueno, planeamos en algún momento y hacemos eso ¿tú? cuando quieras aquí tienes tu, tu rincón de la salita, de la salita ya por, para siempre y para cuando quieras volver aquí con nosotros bueno, un abrazo enorme y bueno, gracias por permitirme estar en tu rinconcito no y bueno, hasta España. Gracias para todos. Un beso, hasta pronto.